La institución universitaria CESMAC fue sede del foro Desafíos de la Nueva Administración de Justicia, programado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, con el fin de enriquecer la formulación de la nueva Ley Estatutaria de Administración de Justicia. La temática que hoy aquí se va a tratar le importa a todo el país, a la comunidad en general, pero principalmente a tres sectores. Uno, obviamente, la rama judicial. Otro sector, el de la academia, profesores de derecho, egresados y estudiantes. Otro, el de los litigantes. Todos somos, diría yo, con todo respeto, víctimas de una administración de justicia que está muy lejos de los ideales. En aplicación del artículo 2 de la Constitución colombiana, que establece el derecho de las personas a participar en las decisiones que les afectan, el Ministerio realizó un proceso de consulta con el fin de escuchar las posiciones de la rama judicial y de la academia y tratar con ellos los aspectos fundamentales de la ley estatutaria, superando el centralismo capitalino. El objeto de estos foros es escuchar las posiciones de la rama judicial y de la academia en las regiones, y no solamente desde Bogotá. Mientras la doctrina y la academia analizan los pormenores sobre una situación judicial en nuestro país, las reformas, a veces abusivas en algunos casos, confrontan otra realidad social, estructurada sobre intereses particulares que obedecen no a un sentido serio de mejorar la administración de justicia, sino a unos fines políticos, enarbolan intereses mezquinos y a veces arbitrarios. Una visión de la que puede tener el Ministerio y otra que tenemos nosotros los jueces de la República, pero al final confluyen en propuestas unificadoras para el tema de la reforma a la ley estatutaria. Interesante que desde la academia se motiven estos temas, no solamente ahora por el tema de la reforma estatutaria, sino por muchos temas que se tratan en el país, porque la academia no puede apartarse de la realidad. Y la realidad es esta lo que estamos viviendo. No podemos nunca confundir ni pensar que las necesidades de Bogotá sean las mismas que tiene Pasto. La infraestructura debe ser apropiada para el sector, la carga debe ser de acuerdo a la oferta, los jueces deben tener las instalaciones según hasta el clima, digámoslo así. Es decir, son muchos los requerimientos específicos de este y de cualquier otra región. Fuimos muy reiterativos los panelistas en la necesidad de que la carrera judicial se fortalezca. Creo que es uno de los puntos básicos. Y la escuela judicial como una universidad judicial. Estudiantes de Derecho de la institución universitaria CESMAC, profesores, empleados judiciales, jueces, magistrados y expertos en administración de justicia del suroccidente colombiano cumplieron con el cometido de apoyar este proceso de relevancia nacional y se consolidó así una alianza con el gobierno en procura de mejorar el sistema judicial en Colombia. Pues es muy importante lo que nos convoca el día de hoy por parte del Ministerio de Justicia y la Universidad CESMAC, ya que se trata ni más ni menos de mirar la forma de garantizarle a los ciudadanos pronta y cumplida justicia. Para garantizar a los ciudadanos este derecho es necesario tener un estamento autónomo de autogobierno judicial que permita a sí mismo a los jueces tomar sus decisiones con base en la Constitución y la ley. Estamos muy contentos por la participación, por la colaboración de esta importante institución, de todas sus directivas, porque reitero, es el foro más nutrido que hemos tenido de todos los que hemos realizado hasta el momento a lo largo y ancho del país. Y la participación de los estudiantes es sumamente importante.